para el área. Entonces ahorita vamos a hacer los equipos, va a estar liderando a cada equipo los compañeros. Él es Raúl Ríos, y el que ahorita viene Christopher y Francisco. Entonces vamos a tratar de integrar de 3 a 4 personas por equipo y pues a empezar a darle. Sí, muchas gracias. Claudia, una pregunta. Muchos amigos me preguntaron que si para qué se iba a arrancar el búfel. Ahí sí nos puedes explicar. Sí, pues una cosa es porque es una especie, no nativa. No es nativa, no es de aquí, entonces hay que estarla erradicando. Ajá. Pero también para prevenir incendios, ahorita que todavía hay mucha sequía, empieza el calor. Sí. Entonces de esa manera hay que acabar con él y pues tratar de tener protegida esta área tan importante. Perfecto. O sea que son varios propósitos, ¿no? Una es pues que no que no le gane terreno a la fauna nativa, a los mezquites, a los cactus, a toda la fauna nativa. Sí. Okay. Así es. Y la prevención de incendios. Sí. Me decía Raúl que este fue introducido, ¿no? El búfalo fue introducido a México, ¿no? No es nativo de aquí. Fue introducido para alimentar el ganado, ¿no? Se le fue saliendo de la mano, es muy fácil que se vaya esparciendo por el lugar. Ajá. Entonces el problema es que va llegando a todos estos sectores, como digo, más de problema a todas estas áreas de aquí de la carretera, que están las orillas, porque es muy común que la gente vaya fumando. Ajá. Y la colilla por la ventana puede provocar un incendio, pues. Así es. No nomás va a agarrar un pedacito. Ajá. Se lo va a llevar todo dentro. Sí, así es. Puede brincar para este lado de nosotros. Ajá. Entonces, sí. En todas estas áreas, no nomás en esta área de nosotros, simplemente en todos los lugares. En todas las áreas, ok. También el efecto lupa de los vidrios que ocasiona los incendios. Los vidrios también ocasionan incendios, ok. Porque con el sol pues se hace como una lupa, ¿no? Entonces muchas veces no hay nadie en el monte, ¿no? Y de repente se incendia una parte, entonces es por los vidrios, ¿no? Entonces pues hacemos un llamado ahí a que si fumas, mejor párate y apaga el cigarro y no lo avientes ahí nomás. Y también las botellas de vidrio, pues nosotros hacemos limpieza seguido ahí por las carreteras y nos encontramos con que la mayoría de la basura es vidrio, plástico, bolsas. Entonces el vidrio pues afecta no nada más en lo feo que se ve, sino que también ocasiona incendios, ¿verdad? No, pues muchas gracias a todos por venir y pues aquí está la explicación, amigos. Por eso vinimos al Estero del Soldado a darle una aliviadita del buffet. Es muy bueno, me decía Coqui que es muy bueno para el ganado, por eso se introdujo aquí en México. ¿Por dónde me llegó, Coqui? Por Tamaulipas. Por Tamaulipas, así ok. Es. O sea, es muy bueno para el ganado también porque pues le da una buena alimentación, pues sí es muy... Y como es donde quiera sale, pues el zacate buffet donde quiera sale y no se seca, lo arrancas de raíz y para que abonas la tierra para que vuelva a salir. Entonces por eso es bueno para la ganadería también, pero pues aquí ocasiona más daño que beneficio. Entonces por eso le vamos a entrar a darle una aliviada de este zacate buffet. Muchas gracias a todos por venir. Sale, vaya.